Hello, everybody. Thank you for coming and joining to your class for today. Here we go to the vertical, and here we have to talking about, remember, Treasures on Earth is going to be the phrase for this week. Treasures on Earth. And we find it in Matthew 6:19. Do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Okay, let's go into Bible Hub. Acompáñenme ese día a lo que es Bible Hub y vamos a darle una revisadita a una traducción diferente, siempre de ese mismo versículo. En Bible Hub encontramos lo que son los versículos, digamos, de la Biblia en sus diferentes versiones en las Biblias en inglés. Entonces, vamos a ir en este caso a revisar lo que es la Amplified Bible. Esta comienza diciéndonos, do not store up for yourselves treasures on earth. Ya habíamos hablado que store up es una frase verbal que la podemos traducir como apilar o amontonar. Entonces, cualquiera de las dos definiciones aplican muy bien, apilar o amontonar. Pero acá hay una explicación. Lo que está entre esas llaves nos dice material, lo material. En otras palabras, Jesús estaba refiriendo a cosas materiales, que no nos preocupásemos por acumular cosas materiales. A eso se refería a treasures. Luego dice, where moth and rust destroy. Moth ya hemos visto que es la polilla y rust es sinónimo de vermin. Rust más bien significa la oxidación, se refiere al fenómeno de la oxidación, donde los metales se corroen. And where thieves break in and steal. Bueno, hay varias cosas interesantes acá al ir a analizar este versículo. En primer lugar, cuando Jesús menciona tesoros, cuando habla de las moth y del rust, debemos de pensar en los tiempos bíblicos, en la campiña palestina de aquel entonces donde Jesús llegó a predicarles. El solo hecho de tener ropa, ropa fina, ropa, digamos, como lino, era ya considerado algo muy valioso, algo como un tesoro. Las vestiduras, ¿verdad?, que tenían en aquel tiempo, el solo hecho de llevar una túnica, pues ya representaba tener con qué cubrirse, pero habían vestiduras delicadas, ¿verdad? Había mucha, mucha ropa que solo ciertos sectores económicos podían tener acceso a ella. Entre ellos, pues estaban los publicanos, ¿verdad? Debido a su función, pues tenían mucho dinero. También se encontraban los religiosos, los líderes religiosos, miembros del Sanedrín en aquel tiempo. Y claro, ¿verdad? La parte política, digamos que en ese entonces era dominado por los llamados Herodes, ¿verdad? Que Herodes no es un nombre, sino más bien era el título que se le había dado a los reyes que surgieron en ese periodo, digamos, de decadencia de Israel y cuando cae ya a manos, digamos, tanto del Imperio Griego y luego del Imperio Romano. Entonces, tener ropa era un tesoro en aquel tiempo. Primer lugar. Entonces la polilla normalmente comía la ropa. Entonces Jesús les estaba diciendo que no acumulasen tanta ropa, en otras palabras. Luego les habla de Ross. Es obvio que en ese tiempo tener un metal, pues ese bronce fuera, ya no se diga cobre, plata y oro, claro está, era algo muy valioso. Era algo que, o piezas de hierro, por ejemplo, que podían intercambiar por mucha comida o por algún artículo de necesidad. Pero Jesús les dice, miren, estas cosas que son material things, cosas materiales, el mismo mundo se encarga de que se arruinen. Es decir, la naturaleza es que estas cosas no duren, que no son eternas. Pero aparte de esto, les dice, and where thieves break in and steal. Estamos hablando de una sociedad que tenía problemas económicos, que se veía oprimida por los impuestos que los romanos les cobraban,
Y que aparte de ello, pues los publicanos se aprovechaban de la necesidad de quienes no podían pagar impuestos, ¿verdad? Cobrándoles más por pagar sus impuestos a tiempo. Les habla de los thieves, les habla de los ladrones. No es nuevo, ¿verdad? Pero eso es un fenómeno antiguo y lo mismo sucedía en aquellos tiempos when the Lord Jesus was here or there, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Y es que donde hay pobreza, las sociedades que tienen pobreza, donde hay desigualdad económica, donde unos tienen más que otros, siempre generan criminalidad. Siempre habrá criminalidad. Siempre habrán thieves. Por más que se diga, ¿verdad?, de que hay combate al crimen, si la sociedad no tiene la solvencia económica, siempre va a haber crimen. Es algo que viene desde antes, quizás de los tiempos de Jesús. Eso viene de tiempo mucho, mucho más atrás y es algo que no se va a cambiar. Entonces, no hay que ir muy allá. Un país, una sociedad que esté mal económicamente va a generar siempre criminalidad. Y a eso se refirió Jesús en la última parte. Si no se los arruinan los Mods, si no se los arruinan los Ross, pues se los van a robar. Así de simple. Entonces, ¿para qué se matan en cosas materiales, en cosas materiales? ¿Para qué afanarse en hacerse muy rico? Si al final de cuentas, quizás ni siquiera se va a disfrutar de eso. Y de ello vamos a hablar en la siguiente semana, cuando hablemos de Treasures in Heaven, o los tesoros que debemos de pensar que hay en el cielo. Pero eso lo vamos a dejar para las siguientes clases. Bueno, ahora vamos a ir a la clase del día de hoy. Estamos hablando acerca de los short sound, el sonido corto para la vocal A. Aquí hay una serie de palabras, ¿verdad?, que tienen este sonido corto. Estas palabras cumplen con una condición. Vean. Tenemos, por ejemplo, hatch. El siguiente no debería ser la que está ahí. Es catch. El siguiente es can. El siguiente sí es man. El siguiente es mad. La siguiente es map. La siguiente es block. Y la siguiente es jam. Esas son las palabras. Bueno, antes de hablar respecto de lo que vendría siendo la regla o el pattern que vamos a descubrir acá, vamos a tufonery.com. Con ese juego de palabras. Entonces vamos a ponerla acá, como hemos hecho en otras ocasiones, pegamos y eso sí, ¿verdad? Make sure, asegúrese de cuando use esta plataforma que diga American English y que diga line by line y que estén puestas las flequitas para separar los fonemas. Luego le damos en Show Transcription, esperamos un momento y va a aparecer en la parte baja, ¿verdad? Esa transcripción. Ahí estamos. Bueno, yo creo que se me repitió. Creo que se puso una o dos veces. Vamos a volverla a pegar y vamos a darle otra vez show. Hoy sí. No tranquil, man, tiene dos pronunciaciones. Esto va a depender si le estamos utilizando como el noun para referirse a un hombre. O si está utilizándose con un sonido schwa, pero vamos a quedarnos con el sonido más común. Ahora, permítame que quiero ir a traer esas palabras porque desde ahí no las puedo marcar, ¿verdad? Cuando estoy compartiendo las pantallas. Entonces, nótese que el sonido que vamos a estar examinando en estas palabras es el sonido ay, ay, ay. Es una mezcla entre una A y una E. Pero no es como que decir A, E juntas. Es diferente. No es igual. Entonces, vamos a ponerlas por acá. Voy a separarlas. Y claro, todas esas palabras tienen una cosa en común, aparte del sonido A. Hay algo común en ellas. Y es lo que vamos a describir como el patrón de estas palabras. Pero antes de hablar del patrón y antes que ustedes practiquen, quiero que ubiquemos a cada una, a each word, a cada palabra,
dentro de lo que es la tabla de la ITA. Voy a hacer un poquito más pequeñita la letra para que. Ok. Let's go over here. Vamos ahora aquí. Bueno, entonces, del sonido vocal no hay discusión, ¿verdad? No hay más que hablar, que es el ay. Es este de acá. Ay, ay, ay. No es ni A ni E. Es algo intermedio, ¿verdad? Es entre la A y la E. Ya, cuando hacemos la A es A. Pero cuando se hace ese, la boca no está tan abierta. Ah, ah, ay, ah, ay, ah, ay, ay. Bien. Ahora, las consonantes están bastante fáciles. Miren, la H, que ya hemos visto que se gesticula como una J. Ve. Cat, la T. Cat. Vuelve a aparecer la C. La C en el inglés no tiene sonido propio, se lo presta a la K cuando está al principio de las palabras, pero cuidado porque en otras palabras la letra C puede sonar a una S. Luego tenemos la sonido no, nasal, vea que ya lo hemos estudiado acá. En esta tenemos un sonido un sonido de D. En esta un sonido de de M, un sonido bilabial. Man, man, map. Y en esta tenemos un sonido bilabial para la. En esta de acá hay algo interesante. F y L. Significa que tenemos un sonido. Un sonido labio dental. Que se une a un sonido alveolar lateral aproximante. Es la. La, L, Allah. L, la L, 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 L. Luego tendríamos la G, que en este caso sí es diferente. Esta G sí es como la de gato. Es esta de acá. Gag, gigo, gu. Blag, blag, gu, gu. Nótese que este, ¿verdad? Es un sonido vibrante también. Pero esta J tiene un sonido que ya es conocido por nosotros. Lo usamos en la clase anterior, cuando decíamos cage, cage, dice g, g. Veíamos que era un sonido affricate, es decir, que es una mezcla de dos consonantes, de dos sonidos de consonantes, de una D y de la g, g. Estaríamos hablando que se encuentra acá. Quiero destacar de estos sonidos. El inglés solo entra en dos. O sea, solo vamos a encontrar el sonido Cha, para la acha, CH en el inglés y este. za, aza, Perdón, perdón, es este. ju, ju, Este. ju, ju. Que es como una G, pero es una G más fuerte, ¿verdad? No, no es como la de G, no es el G, G, G. Tiene esa vibración diferente, como zumbada. Bueno. Ahora que ya tenemos claro esto acá, pues vamos a ir con lo que vendría siendo las reglitas. Vean, voy a ponerlas aquí a este lado, ¿verdad? Ya que son las palabras. Ah, y voy a hacer esta corrección, vean, porque aquí hay una palabra que está mala, ¿verdad? Ese no es este. Vean, debe ser el man, man. Está abajo y este es el cats. Ahora, veamos la regla. ¿Cuál va a ser entonces el patrón? Bueno, en este caso vamos a verlo de esta forma. Vamos a decir, el sonido es ay, ay, ay. Entonces vamos a decir, vamos a usar, we use in the words más pequeña. We use in words where. Vamos a poner por acá. Permítame. Ok.
Okay, we use any words where A, donde la A. Vamos a usar el sonido A en las palabras donde la A, where A is, vamos a poner acá, between consonants. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a hacer esto un poquito más pequeñito para que quizás quede. Bueno, lo vamos a hacer para acá. ¿Qué significa? Que vamos a usar el sonido A o el sonido short A, porque esa es la short A. Cuando tengamos, voy a poner una letter C para consonante, una consonant. Plus, se va a agregar ahora que tengamos la A propiamente. Plus consonant. Entonces, estas palabras que por lo general son monosílabas, en las cuales encontramos a la A en medio, between consonant, en medio de consonantes, el sonido para ella va a ser I. Entonces, vamos a hacer una práctica el día de hoy con estas palabras. Lo que sí es que, cuidadito, este sonido a veces nos engaña. El sonido oe, como lleva ese movimiento en donde bajamos como para una A y luego para una E, ¿verdad? Como ese movimiento de ae, ae, es un sonido que a veces nos puede confundir en términos de que solo escuchemos de un lado la A más fuerte y del otro lado la E, ¿verdad? Porque si ven el símbolo nos indica que es como que la A y la E se fusionaran. Si vemos el símbolo que está acá, miren. Es una A con una E como unidas, ¿verdad? La colita de la A como que se ha unido a la letra E. A veces me han dicho, mire, yo veo eso como una mariposa, dicen algunos. Todo le faltan aquí las antenitas, ¿ve? Y aquí una colita, ya parece mariposa. Bueno, sí, parece, pero en lo que eso nos dice es que es un sonido ay, 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 que es un sonido de A y E juntas, mezcladas. Algunas palabras, dependiendo de la consonante que preceda o que esté al final, digamos, de la A, nos va a hacer a veces sonar más la A y a veces sonar más la E, o escuchar más como que suena la A o escuchar más como que suena la E, pero no es que suene una más que otra. Lo que sucede es que si es una de esas consonantes donde nuestra boca tiene que subir la lengua, vea, como para subir a cerrar, pues como el ay ya está en esa posición, ¿verdad? Un poquito no abajo, no completamente abierto ni tan arriba, pero ya está como queriendo llegar arriba, pues es bien fácil que choque con el sonido de la consonante y que escuchemos diferente, pero no es lo mismo, escuchen bien, no es lo mismo decir esto con la A, con el sonido A de la A abierta, esto no es lo mismo decir hat, ¿sí? Hat, a decir hat, 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 que representa, ¿qué quiero decir con esto? Es como ese sube y baja, ¿verdad? Como el hat. No es lo mismo a decirlo así. No es lo mismo decir cat, ¿verdad? A decir cat, cat, cat. No es lo mismo decir can, como esto de acá, a decir can, can, can. No es lo mismo decir man, como aquí decimos, hey man. No, no es lo mismo a decir man, man, man. Y ojo, esta palabra tiene un plural irregular. Y en el plural de hombres en inglés, no se usa la A, sino que se usa una E. Y se usa una E abierta. Entonces, esto se dice men, men, cuando es plural. Y este es men, men. Entonces, hay una diferencia en el sonido, no es igual. Luego, tenemos esta otra que es mad, mad. No es mad, es mad, mad. Ese, como que estuviéramos haciendo algo como, así bajando y subiendo. Pero con el ay, ay, ay. Luego tenemos map, map. La siguiente es
Vlog, vlog, vlog. No es flag, sino más. Es vlog, vlog. Y esta última, miren, es especial porque el sonido que tiene esta J acá es el mismo sonido que teníamos para esta G. En la clase anterior estuvimos practicando con esa palabra que decíamos que era la jaula y que la vamos a pronunciar como cage, cage, no es g, g, cage, cage. Y es un movimiento que hacemos en la lengua, ¿verdad? Primero de adelante como para atrás, de acá para atrás, cage, cage. Ese mismo sonido aparece hoy en una J. Entonces, ojo, este sonido no es exclusivo de una sola consonante. En el inglés nos puede aparecer en esta, como nos puede aparecer en esta. Dependerá de la palabra y de cómo se esté utilizando. Entonces, eso no es como decir jam, porque usted ahí está usando la J del español. Esto, la jalea en inglés, la vamos a pronunciar como jam, 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 jam. Bueno, vamos a hacer el ejercicio hoy de la siguiente manera. Cada uno va a ir pronunciando dos veces la palabra. Es decir, va a decir, cat, 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 can, can, man, man, mad, mad, map, map, black, black, gym, gym. Ok, well, let's go. Bueno, espero que estén listos. Voy a irles escuchando. Al escuchar su nombre, please listen to your name. And you're going to make your participation. Hace su participación. Voy en el orden de la sala, así que Alexandra Yamilet sería la primera en participar. Adelante, Alexandra, le escuchamos. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Hat, 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 can, can, man, math, math, map, map, flag, flag, jam, jam. Ok, thank you so much. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Hoy voy con Ashley Adriana. Good evening, teacher. Good, thank you. Hat, hat, cat, cat, can, man, map, map, flag, flag, jump, jump. Ok, vamos a ver, Ashley, vamos a corregir dos pronunciaciones con su caso. La primera es esta, mire, la de la lata, esa que aparece aquí. Digámoslo no como can, ¿verdad? Sino como can, que se vea ese movimiento, así, can, adelante. Can. Mejor, y ahora esta de acá es el g, gen. Gem, se escuche más zzz, ese zumbidito gem al principio. Jam. Una vez más. Jam. Ok, ahí estamos mejor. Thank you so much. Bueno, voy ahora con Beatriz Rodríguez. Hello, Beatriz. Hello, teacher. Good evening. Thank you. Have a good one. Okay. Hat, hat, cat, cat, can, man, mat, map, map, flag, flag, jam, jam. Ok, la última, porfa, digámosla con un poquito de más, de que suene más la d, jam, jam. Una vez. Jam. Jam. Ok, ahí estamos. Thank you so much. Thank you. Bien, vamos con Anabela Barraza. Me indica si puede participar. Yes, teacher. Ok. Okay. Hat, hat, cat, cat, can, man, mad. Map, 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 flag,
Flag, flag, sham, sham. Ok, excelente, muy bien. Thank you so much. Bueno, nice pronunciation. Vamos ahora con Clara Martínez. Hello, teacher. Good evening. Thank you. Have a good one. Head, head. Cat, cat. Can, man, man. Mat, mat. Map, map. Fa, fa. Yeah. Okay, la última igual, un poquito más de vibración, ¿verdad? Más yen, yen. Yeah. Okay, thank you so much. Nice done. Dalinda Hernández, hello. Good evening, teacher. Have a good one, thank you. Hat, hat. Cat, cat. Can. Mat, man. Mat, mat. Map, map. Flag, flag, jam, jam. Okay, excellent, nice zone. Edgar Alberto, hello. Good Good man. evening, teacher. Have a good one, thank you. Hat. Cat, can, men, map, map, flag, DM. Ok, quédese en línea un momentito, Edgar. Vaya, me las hizo todas con una A pura del español. Vean, no me está haciendo el sonido ay, ay, ay. Vamos a practicarlas juntas, Edgar. Si enciende su micrófono, por favor. Bueno. Vaya, primero quiero que esté consciente del sonido. Entonces, trate de hacer. La A es así, mire. A. Ah, la lengua acá, acá, ah, pero ese sonido es adelante, o sea, la lengua no va a llegar ni va a abrir tanto la boca. Tiene que hacerlo como más atrás, como la lengua es como que usted piensa esa es su lengua, mire, entonces la va a hacer así y va a hacer, ay, 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 ay. Bien. Trate de decir solo, ay, ay, ay. Ey, ey, Adelante. ey. No, es como que una, como que diga la A con la E juntas, pero tiene que hacerlo rápido, ¿ve? O sea, no es como decir A y E, porque ahí estamos moviendo mucho la boca, es en el mismo momento, Nuevamente. Ey, 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 ey. Ay, correcto. Vale. Ahora, vamos a llevar ese sonido ahora a las palabras. Vaya repitiendo conmigo. Diga. Hatch. Head. Okay, una vez más. Hatch. Head. Okay, ahora vamos con catch. Cat. Can. 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 Men. Man. Med. Mad. Map. Map. Otra vez, esa otra vez. Map. 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 Flag. La. Okay. Gym. GM. Gym. GM. Okay, ahí estamos mejor. Bueno, Edgar, hay que practicar un poquito más ese sonido porque le está costando un poquito, ¿verdad? You have to practice. Thank you. Bueno. Bien, vamos a continuar ahora con Ricardo. Hello, good evening, teacher. Hello. Thank Head, 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 head. Can, man, 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 man.
Okay, very good. Thank you so much. Well, let's go now with Sofía Crespín. Hello, miss. Hello. Thank you. Hat, 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 can, man, map, flag, jam, jam. Ok, hay un par que vamos a repetir, Sofía. Acompáñeme acá. Diga, okay. ¿Quién? ¿Quién? Can. Le está diciendo con una A y suena así, mira, suena a can. ¿Bien? Y es, ¿quién? Le está haciendo falta sonar más esa parte. ¿Quién? Una vez más, ¿quién? Ok, Can. bien, ahora digamos esta. Man, Man. man, Man. okay, veo que Man. ahí estamos bien. Thank you so much. Ahí está mejor el sonido. Thank you, Sofía. Y terminaría con Xiomara Rivera. Hello, Xiomara. Hello, teacher. Good evening. Thank you. Have a good one. Hat, hat, can. Ah, perdón, me equivoqué. Esto es el gato. Sí. Cat, cat. Mant, mant. Mat, mat. Mat, mat. Black, black. Jim, Jim. Okay, very good. Thank you so much. Bueno, nice one. Bueno, todos lo han hecho muy bien, ¿verdad? Hay que seguir practicando aquellos que les hice observaciones. Es un sonido que nos cuesta porque no forma parte de nuestro español, ¿verdad? Entonces, por fuerza, naturaleza nuestra, le queremos hacer como la A, ¿verdad? Pero se nota mucho cuando decimos las cosas con la A, porque no ese es el sonido, no es A, ¿verdad? Por eso, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con Americans, con norteamericanos. A veces que visitan acá, ¿verdad? Cosas por el estilo. Más que todos son misioneros, ¿verdad? Que vienen de la iglesia a la que pertenecemos. Piense que el estadounidense promedio tiene una costumbre. Y es que ellos siempre le están viendo a usted directamente cuando usted habla. Lo ven fijamente. Pero no es para intimidarlo. A veces nosotros nos sentimos así, vea, cuando alguien nos mira así fijamente, nos intimida, ¿verdad? Sentimos como esa mirada que nos, que como que nos amenazaran, ¿verdad? Pero no es eso. Lo que sucede es que en la cultura americana, los norteamericanos los acostumbran desde pequeño a leer los labios de las personas. O sea, no es que estén viéndole a usted su lindo rostro, ¿verdad? O no es que estén viendo a usted lo feo que es, ¿verdad? A veces uno piensa así. No, ellos le están viendo los movimientos de su boca, porque eso le sirve para saber si qué es lo que usted está diciendo, qué es lo que usted está hablando, porque hay sonidos muy parecidos, ¿verdad? Hay sonidos que, así brevemente, por ejemplo, si yo les pongo acá esta palabra, miren, así, ¿verdad? A la par de esta, lo que cambia es nada más la D, ¿verdad? Entonces, podríamos escuchar had, had y hat. Hat, hay diferencia en la forma en la que se mueven, ¿verdad? Los labios. No es la misma. Igual les decía, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en esta palabra, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado tantas veces al superhéroe, ¿verdad? Es Superman, dice la gente acá. Superman, pero no es así. Es Superman, Superman. Man, porque el sonido es este, no es man, es man, man, es este. Entonces, es muy diferente decir man, así, a man, es decir man, man. Los movimientos son diferentes. Entonces, el estadounidense promedio acostumbra a verle a usted a sus labios para ver qué es lo que está diciendo. Ver cómo está moviendo sus labios y captar más rápido su hablar.
Eso es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros, al contrario, cuando tenemos enfrente a una persona, acostumbramos a quitarle la mirada, a ver para otro lado. No somos mucho de hacer ese contacto visual, se le llama. Pero repito, ellos no es que estén haciendo contacto visual, ellos están haciendo contacto con su boca, ¿ya? Porque desde pequeños les acostumbran a eso, a leer los labios, para ir distinguiendo los sonidos que la persona hace con sus labios. ¿Ya? Con solo ver los movimientos, uno ya puede desarrollar esa capacidad de leer los labios de otro. Entonces, eso se vuelve vital en esa parte. Hay algunas palabras que son interesantes acá y que es necesario mencionarlas. La mayoría creo que conocemos los significados, ¿verdad? El sombrero, el gato. Pero ojo con eso porque es la abreviatura también hoy de una marca, ¿verdad? Pero los zapatos y esa marca no se llaman así por el gato. Viene de una palabra compuesta que lleva cat, pero que lleva otra parte, ¿verdad? Que es muy diferente. Luego esta, ¿verdad? Aquí está como una lata, la can, es una lata, pero también se puede utilizar, por ejemplo, cuando decimos el trash can, eso es ya el bote de basura, el trash can. Y aparte de esto es el verbo poder en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos, hey, I can do it, no es I can do it, es I can. Can do it. Yes, I can do it. Luego tenemos esta que quizás tiene varias connotaciones. Se usa con get. Mucho se usa el término get mad. Get mad es si lo pronuncio con A, get mad. Yeah, pero no es así. Les he dicho que el sonido es get mad, con I. Entonces, escuchen la diferencia. Decir, hey, let's get mad. No, get mad. Get mad. Eso puede ser, pongámonos locos, vea, hagamos fiesta, pero también puede ser mad, como en este caso, estar enojado o estar peleándose. Bueno, map, flag y gem, que pues ahí está visualmente lo que significan y no le agregaríamos otros significados. Bueno, entonces, en resumen, estos son los dos sonidos para la vocal A del inglés, no son los únicos, pero son los dos que se clasifican como long y short, sonido largo y corto. El sonido largo es porque proviene de un diptongo. Lo hemos visto ya en esas palabras que llevan AI, AY y en la MAYI. Por el otro lado, el sonido short, que es el OI, lo vamos a ver en las palabras en donde la A esté en medio de dos consonantes y no haya otra vocal. Sin embargo, aunque aquí solo vemos palabras monosílabas, estas reglas se pueden aplicar a palabras que tengan más sílabas y donde las sílabas nos van marcando esa separación y la aplicación de estas reglas o lo que vendrían siendo también patterns o, como lo hemos dicho, patrones. Eso es patterns. Well, that's going to be all. Con eso terminamos el día de hoy. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I see you on next week. Nos vemos la otra semana. Goodbye and take care. Goodbye, teacher. Bye. Bye. Bye.